Intermedia presenta. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda. Mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Gracias por continuar en nuestro canal 66. Y también muchas gracias a ustedes por hacer posible este gran proyecto de servicio social a la comunidad, como lo es Entrevistas con el Público. Un saludo afectuoso, como siempre, a nuestros amigos de Mexicali y su Valle, de San Luis Río Colorado Sonora, Yuma, Arizona, y por supuesto, a todos nuestros hermanos del Valle Imperial. Hoy es viernes, viernes de asesoría migratoria y como siempre está la licenciada Marta García. Bienvenida, licenciada. Hola, buen día. Como cada viernes aquí apoyando con todo el corazón a las personas que necesitan algún trámite o tienen alguna duda para algún trámite migratorio, de Sentry, Global, perdones, pensiones, que es lo más requerido aquí. Y pues estamos aquí cada viernes. Muy bien, pues muchas gracias, licenciada. ¿Con qué frecuencia se presentan estos trámites que usted está realizando? ¿Cuál es el que se usa con más frecuencia? Pues hay como que hay temporadas, pero siempre la visa, el mexicano, el pasaporte mexicano ante las relaciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos ahí muy, muy atrasados. También con consulado americano, pues en todo el país de México, estamos muy atrasados también para el 23 y 24 y hasta 25, ¿no? Ya 23 ya se acabó. Es 24 y 25 para las personas que van a renovar para el 24 y para las personas por primera vez para el 25. Ah, sí. Bueno, y la Sentry. Calma, ¿no? La Sentry, sí, claro, también. Sí, ¿no? La Sentry. A mí me toca hasta marzo. Bien, lo bueno es que ya tiene cita, yo todavía cita. No. Continúo pasando con. Bueno, ahorita vamos a seguir comentando con la licenciada Marta García. Y mientras tanto, iniciaremos nuestro primer caso con la presencia de la señora Blanca Amézcua y su esposo, don Santos Adrián. Adelante, señora Blanca, ¿cuál es el motivo de su visita este día? Pues nosotros venimos para solicitar una ayuda para una operación de mi esposo que ocupa en el Hospital General. Y el aparato que piden para que ocupa él nos cobran $6,500. Y pues ahorita no contamos. Un aparato que van a rentar, me está diciendo usted. Sí. El problema que tiene el señor, ¿cuál es? Veo que trae aquí un tubo de traqueostomía. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron ese tubo? Es que no, cuando yo lo llevé, que estaba enfermo, andaba enfermo de los bronquios, pero lo internaron en el pleno que estaba la pandemia. Sí. Y el doctor que lo estaba atendiendo de la tiroides, pues dijo que porque lo habían internado si no tenía pandemia, era la tiroides. Por el tiroides. Le habían dicho eso. Ajá. ¿Y dice que se contagió?
Y ahí se contagió. Ahí se contagió de COVID. No lo llevaba. No lo llevaba. Bueno, pero eso ya pasó. Entonces ese tubo se lo pusieron porque no podía respirar. No podía respirar. ¿Por qué razón? ¿Estaba crecido el tiroides o qué le pasó? La tiroides. Y esa es la razón por la que le van a hacer ese estudio. No tengo aquí a la mano ningún documento donde se indique qué tipo de estudio le van a hacer con ese aparato, pero quiero pensar que le harán alguna broncoscopía y si tiene alguna obstrucción por ahí van a intentar dilatar, yo creo. No sé, no conozco ahorita el caso, pero seguramente es para hacer algún estudio en la tráquea, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar que eso va a ser. Mira, me gustaría que próximamente fueron al Hospital General con su doctor, que es el doctor Ochoa, cirujano cardiotorácico, para que les indique exactamente qué es lo que necesita y nos traigan por escrito el tipo de aparato que van a rentar. También, ¿verdad? Yo voy con el doctor Ochoa para preguntarle y ya si en la próxima vengo y se los traigo. Él es un buen cirujano cardiotorácico, ¿eh? Que sí. Está precisamente en el Hospital General. Muy bien. Bueno, ¿qué otra cosa necesitan este día? Pues algo de una... Él le dio unas pastillas que pidió a para... A ver, aquí vienen unas pastillas que me está indicando Angelina. Vamos a ver. Se recetaron eritromicina. Aquí la tiene usted, eritromicina, para su señor esposo. ¿Qué otra cosa necesitamos para usted? Ocupamos un aparato. Un aparato para la presión. Un aparato para la presión. Ahí está la cámara, mire, vamos pidiendo ese apoyo porque pues no tenemos ahorita en existencia. Yo quisiera pedirles algo de pues, no sé cómo pedírselo, ¿verdad? Pero se ocuparía yo como, porque soy impertensa, ocuparía un aparato para checarme la presión. Para estarse checando la presión. Y pues si alguien tuviera que, lo pudiera... Donar, no sé, ¿verdad? Claro que sí, hay mucha gente en Mexicali, en Calexico, en todo el Valle Imperial, en Yuma, en Holtville, que están aportando diariamente recursos e insumos para ustedes. Hay que pedirlo, ahí está la cámara, ándele, pido, un aparato para la presión. Un aparato para la presión, si alguien que lo pudiera donar, pues se lo agradecería con mucho gusto. Porque pues ahorita no tenemos recursos nosotros para... Pero ahorita sí va a tener, mire, porque gracias a doña Ofelia Sayas, que nos envía estos recursos para ustedes, mire, dice, para tu cena navideña, aquí está ya su cena navideña, mire. Ay, $20. ¿Qué le quiere decir a la señora Sayas? A doña Ofelia Sayas, ábralo, por favorcito. Nomás no vaya a romper los billetes. Ahí está, vamos a ver. Ahí tiene ya la cena navideña. Fíjese que por este conducto. Gracias al que nos lo donó y que la señora Ofelia Sayas, aquí dice, mire, Ofelia Sayas. La señora Ofelia Sayas, que Dios la bendiga y que le dé muchas más para que siga donando a la gente que lo necesitaba. Ándele, pues. Y pues Angelina, muchas gracias. ¿Qué más tenemos para que este matrimonio? También, mire. Furukawa. Nos acabé de traer algunas despensas, 100 despensas. Sí, también para ahí. Aquí están ustedes con esa despensa. Gracias. La leche de lechera imperial, que nunca falla aquí también. Las tortillas de la super tortilla y el pan de panadería azteca. Me decía el güerito Sandoval que mi negro azteca está embrujado, a ver si es cierto. Vamos a platicar con mi querido negro azteca, que nos hable, por favor, y que nos diga cómo está su estado de salud. Pues que muchas gracias. ¿Cómo muchas la ve? Gracias y que Dios los bendiga. Muy bien. Pues aquí tienen ustedes esta pareja. Y al señor Federico y al señor al licenciado Cavada, que pues, siempre gracias. Salen sus programas ayudando a mucha gente y pues que los diga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a todos los que trabajan aquí. Muy bien. Y vamos a continuar nosotros con nuestro siguiente caso, licenciada Marta. Este es un caso de don Román Beltrán. Don Román Beltrán vive en la colonia Pro Hogar, no tengo el domicilio exacto. Tomás Beltrán. ¿Es don Tomás o Román? Tomás, aquí le pusieron Román. Bueno, pero dice que requiere asesoría de inmigración. Ajá. A ver, aquí está la licenciada que le va a dar la orientación en relación con la pensión de Estados Unidos. Hola, buen día. Es el caso 2. Dígame, señor Román. Tomás Beltrán. Tomás Beltrán. Uh-huh. Ah, es que le pusieron Román. ¿Qué caso tiene usted pendiente? Me fue que quería ver si podía... Al dar algo de papeles, pues. ¿Qué papeles? ¿Qué trámite quiere? Por medio de mis hijos. ¿Te quiere obtener una residencia permanente de los Estados Unidos, uh-huh, por una petición directa, que es un hijo, sí, ciudadano americano? Sí.
Ah, perfecto. Hay que darle los requisitos, ver la categoría que a usted le corresponde, el tiempo de espera y, e iniciar el trámite de petición. ¿Está de acuerdo su hijo para solicitarlo? Sí. Ok, ¿usted también está dispuesto? Sí. Bueno, por aquí, por México, ¿verdad? ¿Usted no tiene calidad para entrar a Estados Unidos? No. ¿Ha tenido algún problemita en Sí. Ah, bueno, sí, pues, vamos a hacer algunas... Algunas gestiones, aquí trae la documentación lo que indica lo que usted hizo. Ah, ok, bueno, concluyendo el programa vamos a darle atención a usted y con mucho gusto un seguimiento y nos comunicamos. Vamos a darle una despensa también. Claro que sí. ¿Le sirve o no le sirve? No, mire, yo tengo ahí en la casa. Eso, me gusta la honestidad. Mejor a otra persona. Muy bien. Gracias, señor. Muy bien. Entonces... Y nosotros vamos a continuar con nuestros casos, pero antes yo le quiero dar la bienvenida a una gran persona, un gran amigo, un gran colaborador de nuestra fundación y de Canal 66, como es el doctor César González Muñoz, médico cirujano y trasplantólogo. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, doctor, por el espacio. Vamos a aprovechar este tiempo para poder hablar de la cirugía de trasplante que... Es nuestra pasión para que la sociedad esté enterada con este tema de cirugía, trasplante. Aquí tenemos unas imágenes en donde son unas imágenes muy gráficas en donde se lleva a cabo la cirugía de trasplante. La cirugía de trasplante de riñón hay que recordar que puede ser de donante vivo o donante fallecido. Ahí vemos ese órgano tan importante que tiene mil de funciones, como es la regulación de líquidos, como la formación de hormonas como la eritropoyetina, la renina angiotensina, que regulan la presión, desintoxican el cuerpo a través de la purificación o la filtración de la sangre a través de estos órganos maravillosos que son los riñones. Por eso debemos de cuidarlos para evitar que se vayan deteriorando en forma progresiva. Bueno, aquí vemos que a través de la orina empiezan a eliminar esas toxinas, procesan medicamentos, los alimentos también se metabolizan a través de los riñones. ¿Qué pasa con la diabetes y la hipertensión? Pues empiezan a disminuir la función, los glomérulos, que son los filtros importantes de esta depuración de toxinas, empiezan a disminuir el flujo y por lo tanto empiezan a dejar de producir todas estas hormonas y de hacer todas estas funciones que son fundamentales para tener una calidad de vida saludable. A través de la donación de un riñón en vida, por ejemplo, vemos aquí cómo se puede donar ese riñón y cómo hacemos la unión de la arteria y la vena, que son fundamentales para poder así hacer la anastomosis y ya llegar a la producción de la orina, como recientemente vimos con Brigitte, en donde se llevó a cabo esta gran cirugía de trasplante de riñón, como con Karina también. Aquí vemos cómo la cirugía de nefrectomía es la cirugía de donación, se puede hacer también por la laparoscopía, en donde vemos aquí se ponen unos grapas o clap para poder cortar la vena renal, donde después se va a unir con la vena del receptor, el que va a recibir ese riñón. Aquí vemos cómo se desinserta la suprarrenal, la glándula suprarrenal, que también tiene muchas funciones, y posteriormente viene la anastomosis vascular. Aquí también ponemos clip en el conducto urinario, es el sistema donde a través de ahí se elimina la orina, y ahí vemos las venas accesorias o gonadales para poder evitar que haya hemorragias después de la cirugía del trasplante. Entonces, estas imágenes gráficas se las quería mostrar porque... Es importante que la sociedad vea que es factible la donación en vida, es factible realizar este tipo de cirugías en donde el donante, que hay que preponderar lo importante que es el donante en vida, así como lo fue la amiga, en el caso de Brigitte, que le dio la vida a través de esta donación. Para mí todos los donadores en vida son unas personas bendecidas, que sin ellos no se logran este tipo de cirugías, este tipo de maravillas. Y aquí vemos cómo se puede realizar ese tipo de cirugías con una cirugía mínimamente invasiva para poder así tener una recuperación más rápida y puedan realizar sus actividades que anteriormente hacían. Ahí vemos cómo trasladamos el riñón o el injerto a un recipiente con hielo, para evitar la muerte celular. Y lavamos este riñón donado a través de un catéter que entra por la arteria renal
para limpiarlo de la sangre, y este líquido tiene la peculiaridad que va a preservar las células renales para que tengan más tiempo de estar fuera del organismo y así no mueran y poder evitar la muerte celular y poder trasplantar ya al paciente. Aquí vemos la incisión del paciente del, que va a recibir el trasplante. Es una incisión porque muchas veces no se sabe en dónde se hace la incisión, piensan que es donde están los riñones nativos. Es más abajo, es a la parte inferior del ombligo, prácticamente donde va el riñón. Puede ser el lado derecho, puede ser el lado izquierdo. Incidimos y podemos ir abordando capa por capa hasta llegar a los músculos y posteriormente hasta los vasos sanguíneos donde hacemos la anastomosis. Aquí vemos cómo llegamos a la aponeurosis, que es la parte más fuerte de los músculos. Incidimos en la aponeurosis y vamos a hacer hacia un lado lo que es el retroperitoneo. Ahí vemos el músculo recto y el oblicuo, los hacemos, lo desplazamos y esa bolsa que está ahí es la bolsa peritoneal. Entonces nosotros tenemos que abordar el retroperitoneo. Hacemos toda esa bolsa que están soportando todas las asas de intestino, las vamos a desplazar hacia arriba para en la parte inferior, en la parte más abajo, se exponen ya la arteria y la vena. Bueno, ese es un diagrama, pero no es así en la vida real, es más complejo, pero nos da la idea de cómo podemos encontrar la arteria, que es la color rojo, y la vena, color azul. Una vez que ya los tenemos ahí abordados, presentamos al riñón en dónde va a ir colocado la arteria, lo rojo con lo rojo y lo azul con lo azul. Así. Primero hacemos la anastomosis de la vena renal con la vena ilíaca externa, que es en ese sitio ahí donde se hace una anastomosis. Nosotros le llamamos los cirujanos un surjete continuo con una sutura muy pequeña, mi estimado doctor, que es el prolene de 6 ceros. Tenemos que tener unas lupas para poder visualizar perfectamente los puntos que vamos a dar. Aquí vamos a hacer una incisión y primero un clampaje o pinzamiento de la vena ilíaca para posteriormente hacer la incisión, ampliarla con una tijera que se llama tijera de POT, y entonces ya empezamos a lavar ese sitio donde vamos a hacer la unión con una solución con heparina para evitar la coagulación precisamente y poder así tener éxito en el trasplante. Posteriormente, ya que se hace la presentación, empezamos a hacer la sutura continuamente y posteriormente ya hacemos, soltamos la pinza para ver si hay una hemorragia en los puntos de sutura. Una fuga y poderla corregir en el momento. Procedemos con la arteria de la misma manera, que es la roja. Pinzamos la arteria ilíaca externa, hacemos una incisión, lavamos esa incisión y la ampliamos con un sacabocados que se llama punch o ortotomo para que quede la circunferencia más nítida, más redonda. Lavamos ese sitio y hacemos una anastomosis también de la arteria con la misma sutura prolene 6 ceros, surjete continuo. Una vez que ya hacemos esas dos uniones, vamos a soltar para si hay hemorragia o fuga de sangre a través de las líneas de sutura, poderlas corregir en ese momento y evitar complicaciones posterior a la cirugía de trasplante. Aquí vemos cómo ya las despinzamos y posteriormente ya viene el reimplante del uretero. Por cuestiones de tiempo, yo creo que aprovechamos nada más para ver hasta ahí lo que son las arterias y las venas y posteriormente el reimplante del uretero. Hay gente que pregunta, ¿y qué pasa con los riñones que tiene la gente que está trasplantada? Ok, los riñones que están nativos, que le llamamos nosotros, esos riñones no los quitamos. Por la gran mayoría de los pacientes que trasplantamos son diabéticos o hipertensos. Los riñones van haciéndose más pequeños y por lo tanto no requieren quitarse. Solamente hay casos especiales que se tienen que quitar antes de un trasplante y son aquellos pacientes que tienen riñones poliquísticos, o sea, muchos quistes, que están infectados o que crecen tanto que el espacio donde va a ir el nuevo riñón que se va a trasplantar no es suficiente y tenemos que quitarlos para que haya más espacio y para que después del trasplante no haya infecciones posteriores, porque hay que recordar que los medicamentos inmunosupresores son medicamentos que bajan las defensas y en una infección tan pequeña puede hacerse muy grande en un paciente recién trasplantado. Y la otra causa o indicación para quitar los riñones nativos viene siendo que tengan prácticamente una hipertensión de difícil control por unas arterias o las arterias renales que estén acodadas. Ahí se tiene que hacer la nefrectomía porque después del trasplante va a persistir con una hipertensión
descontrolada y puede dañar al nuevo riñón que se va a trasplantar. Como ustedes pueden observar, no cualquier persona puede hacer un trasplante renal. Los médicos trasplantólogos tienen entrenamiento previamente como cirujanos generales, eso me queda claro, conocen perfectamente todos los procedimientos abdominales que se llevan a cabo. Por esa razón, trabajan con tanta confianza el trasplante renal. O sea, hay un entrenamiento y un conocimiento bastante profundo de lo que es la estructura anatómica y funcional del abdomen. Así es. Para hacer una especialidad en trasplantes, puede ser cirugía general, puede ser urología. Sin embargo, después de haber concluido esas troncales, esas cirugías o especialidades troncales, tienes que hacer una subespecialidad en trasplantes, en donde no nada más ves lo quirúrgico, sino también lo clínico, el cuidado post-trasplante del paciente que van a recibir su tratamiento inmunosupresor. Tenemos esa formación para poder discernir cuándo hay que cambiar de inmunosupresor, cuándo hay toxicidad, cuándo hay una superinfección. Y también el que está entrenado en cirugía de trasplantes o todo el área de trasplantes está también con esa capacidad para poder hacer un protocolo de donador vivo, de donador cadavérico. Entonces, es un área apasionante. Claro, ya lo observo. Gracias, doctor. Bueno, la verdad es que es un muy grande el conocimiento que tiene el doctor César González, que necesitaríamos horas para seguir platicando sobre esta subespecialidad como es la trasplantología, que la verdad es que requiere mucho estudio y mucha dedicación para lograr el éxito como usted lo ha tenido hasta el día de hoy. Sí, se requiere pues vocación y pasión para esta especialidad. Bueno, pues yo lo voy a invitar para que nos acompañe con nuestro tercer caso, que es don Ramón Carranza. ¿Qué le parece esta entrevista para él? Ahí está el señor Carranza. A ver. Adelante, pásele. Aquí tenemos un micrófono. Don Ramoncito, ¿cómo está? A ver, pues estoy debutando yo aquí en la entrevista. Es, pero... A ver, mi estimado señor Ramón, ¿qué es lo que lo trae aquí? Exprésese ahí a la sociedad para haga su petición. Una ayuda para la luz y... Para acabar para la luz, pues. Para la luz. ¿Usted de dónde es? Michoacán. De Michoacán. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? 20 años. 20 años. Veo que le hicieron una cirugía en su pie. ¿Es diabético? Sí. Ok, y le hicieron una cirugía. ¿Hace cuánto tiempo fue la cirugía? Hace un año. Hace un año. El año pasado. ¿Qué es lo que le pasó en su pie? Me andaba echando un piso y me hizo una cortada y se metió... poquito cemento y ahí me la cortan porque cayó carrera. Se infectó, o sea, y fue aumentando la infección. De todo de abajo, primero que me mochó un dedo y al último ya me mocharon todo el pedazo del pie. Pues. Todo el pedacito del pie. Sí, y se fue aumentando la infección. La infección. Ok, entonces hace un año fue la cirugía. Sí, lo sugería. Usted de Michoacán, sí. Y ahorita la necesidad es apoyo para lo que es la luz. Sí. ¿Sí? Para sus servicios médicos, en dónde se atiende, su diabetes. No, me vengo aquí por la insulina aquí en 66 con, y ayer me voy al seguro también a darme la ¿cómo se llama? Tengo ahí un seguro de Palaco. Sí. Voy y me dan también las terapias, a veces me dan, están dando las terapias. ¿Rehabilitación? Sí. ¿Terapia de rehabilitación? Sí. Ok, en el DIF estatal puede ser que haya la posibilidad de una prótesis. Ya fui allí. Sí. Sí, estoy yendo ahí el Kirikiki. Ah, sí, por donde está lo malo que ya tengo yendo ahí como unos 8 meses. Y dicen ¿lista? Dicen que me espere otro año más. Hay mucha necesidad de prótesis, hay muchos pacientes diabéticos, hay muchos pacientes con afectación del pie diabético, sí, y amputaciones. Sí. Es una de las enfermedades muy, muy que va creciendo, que es la diabetes. Entonces, ahorita lo que pide a la sociedad es el apoyo para la luz. La luz. Ok, entonces a ser solidarios para esta necesidad de mi amigo, ¿su nombre? Ramón Carranza. Ramón Carranza. Pues mire, la verdad es que no se va a ir con las manos vacías, doctor. La familia Sotomayor de Imperial, California, le está enviando a usted, mire, $25 para quien más lo necesite. ¿Qué le quiere decir a esta familia? Muchas gracias y que Dios que los bendiga. Cuidado ahí para ver sobre ese bebé. No, pues una bendición, ese apoyo, qué bárbaro. Sí, pues es un apoyo y con eso ya pago menos la luz. Ah, ahí está. Y ahora sí puede sacar el dinero. Y es lo que te digo, no, sí, otra vez también por insulina, porque cupo la insulina para inyectarme. Pues. ¿La insulina? ¿Cuánto se está aplicando de insulina? 40 y 20 de la tarde. 40. De la mañana, 40 de la mañana y 20 de la tarde.
Pues aquí tiene la insulina, mire. Ah, y las mire, jeringas para jeringa. Insulina también. Hombre, qué bárbaro. ¿Qué le quiere decir a la familia Sotomayor por esos $25? Que muchas gracias. Y ayer que los bendiga, bendito Dios, pues muchas gracias por toda la ayuda que me están dando. Una bendición. Y ahorita aquí están la insulina y sus jeringas. Ahorita lo vamos a entregar. Muchas gracias de todo, pues. Sí. Bueno, pues a la sociedad, pues agradecido, pues, por hacer esa donación. Esa donación. Muchas gracias. Y ahí andamos haciendo la lucha del pie, a ver qué sale para adelante. Sí, hay que no desistir ahí con la prótesis. Dicen que un año. Un año, mientras la terapia. Terapia. No, estoy yendo a terapia. Ok. Estoy yendo a terapia cada... Voy 3 días por semana. Voy el miércoles, jueves y el viernes. Eso es. A hacer terapia de la pata. Ah, también. Hacer calibre y todo eso. Eso, no, es que hay que fortalecer el muñón, que se le llama, para poder... cargar la prótesis porque es pesada. Sí, es pesada, dicen. Así es. Y dicen que me espero 8 años, ya voy 8 meses, y me dijo, no, hasta el año que viene, en este tiempo, te lo vamos a dar, dice la pata. Hay mucha demanda, mucha demanda. Sí, nosotros tuvimos ahí la bendición de estar en el DIF y vemos cómo hacen mucho trabajo con mucha pasión a las personas que realmente lo necesitan. Sí, bendito Dios que ahí me mandaron y pues nomás ahí, nomás que te sale carito más los puros pasajes. No pagas terapia, no pagas nada allí. Sí. Nomás puro bendición de Dios, pues. Aquí hay... Blanca también le va a dar su despensa. A ver, tenemos aquí, mire, el pan de Panadería Azteca, las tortillas de la Super Tortilla. Aquí le cuidamos allí. Ahorita le trae la leche y la leche de Lechera Imperial, ahorita se la da. Pero también una despensa de Furukawa, ¿qué le parece? ¿Está bien? Muchas gracias. Ándele, pues, una despensa de Furukawa, mire. Por todo, y Dios que los bendiga, sí. Ok. Fíjese, hablando de Furukawa, doctor, voy a compartir con usted y con el público. Pues esta mañana estuvieron nuevamente esta empresa con gran responsabilidad social, Furukawa, y nos trajeron otras 100 despensas. Vamos a ver las notas, ¿verdad? A ver. Muy buenos días. Pues de nueva cuenta aquí de Furukawa, trayendo un poquito de felicidad y alegría a las familias mexicalenses. Es un granito de arena que aporta la empresa y pues nos sentimos orgullosos de siempre estar apoyando a Canal 66. Siempre nos han recibido muy bien Canal 66. Y reciban ustedes un cordial saludo del señor Ken Giota, presidente de Furukawa, y del señor Manuel Uyoki, controlador. Y les deseamos que pasen una feliz Navidad de otra parte de ellos y de toda la familia Furukawa. Muchas gracias. Yo lo recibo pues a nombre de nuestro director general, Gonzalo Luis Arnoldo Cavada, también deseando que la familia Furukawa siga avanzando como lo ha hecho hasta el día de hoy y siempre con ese compromiso social que han tenido con nosotros y con nuestra comunidad. Es un honor para nosotros y un privilegio tener a ustedes como aliados, sabedores pues que comparten esa solidaridad social que tiene nuestra Fundación Intermedia y Canal 66. A nombre de nuestro director general le damos las gracias por este gran aporte que le están dando a nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. César, este apoyo que nos brinda Furukawa y muchas empresas más que se han sumado a este proyecto social que tenemos. Sí, la verdad que mi respeto, mi admiración para todas las empresas socialmente responsables que apoyan a las personas que realmente lo necesitan, mi admiración y mi respeto. Así que no hay que desistir y hay que sumarse más empresas para que sigan apoyando a todas las personas. Y continuamos, ¿qué te parece con el siguiente caso? Ah, claro que sí, ya empezamos, ¿verdad, señora Martina? Ya estamos aquí aprendiendo. Aquí yo creo que en la vida hay que aprender siempre, no dejar de aprender. Martina Reyes, preciosa, dígame sus necesidades de acudir aquí. Pues es que yo vengo aquí más que nada a hacer un atento llamado a la persona que yo con la que yo estaba trabajando. Él se llama Rubén Ruiz. Yo estuve ahí trabajando por 8 meses y me dijo, tuve unas cosas ahí altas y bajas, ¿verdad? Y el señor me dijo que me iba a dar aguinaldos y eso, ¿verdad? Y pues como yo ahorita no tengo para mi cena navideña, ¿verdad? Le he estado marcando al número de teléfono que él tiene, pero no me contesta. Yo sé que cuando él no quiere contestar a alguien, pues nomás deja que timbre el teléfono, ¿verdad? Y pues yo venía a preguntar sobre eso, qué puedo hacer, ¿verdad? Porque pues no me dio nada y pues si merezco yo, ¿verdad? Si lo merezco, si no, pues pues ni modo. Y pues un trabajo para unos 2 o 3 días de la semana, limpiar una casa o algo, porque
pues yo, mis necesidades son muchas, ¿verdad? Mis gastos, las personas que dependen de mí y pues yo misma, porque yo pues necesito trabajar para seguir adelante, ¿verdad? Ok. Esa es mi ahorita, ¿verdad? Mi necesidad de trabajar y de sostenerme para mí misma y para mis hijos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la persona donde trabajaba? Rubén Ruiz. Rubén Ruiz. Es un maestro que vive ahí en el ejido Cuernavaca. Y ahí yo estaba prestando mi servicio, duré 8 meses ahí trabajando. Nomás que hubo un problema ahí con la otra muchacha y pues, bueno, no quiero decir tanto, ¿verdad? Pero él me dijo que me iba a dar aguinaldos y que me iba a dar un dinero por el tiempo que yo estuve trabajando ahí, pero que lo esperara hasta en diciembre, me dijo, y pues ya estamos en diciembre, ¿verdad? Y le estaba marcando por teléfono, pero no me contesta y pues yo quería saber si... Pues sí, se va a cumplir. Ajá, sí, okay. Va, pues. Pues a ver si nos está viendo, ¿no? Sí, esta pues persona. Yo lo presté mi servicio, ¿verdad? De mi mejor manera, yo lo estuve atendiendo a él y a su esposa, ¿verdad? Lo que es cuidar adultos mayores, enfermos. Ellos ya estaban ahí postrados en una cama, ¿verdad? Y a ellos no se mueven ni nada, todo se les hace ahí se les limpia, ¿verdad? Sus partes de que se hacen del baño ahí. Ahí se les da de comer y todo, y pues yo lo hice con todo gusto, ¿verdad? Claro, como un trabajo, pero no más que un trabajo, ¿verdad? Porque pues uno se encariña con las personas y así, ¿verdad? Y pues ese fue el motivo, ¿verdad? Que hubo allí y pues sí. Nada más, ¿verdad? Ok. ¿Tienen la experiencia entonces en cuidar personas mayores sí. que sí. están con poca posibilidad de movilidad? Ajá, de checar presión, checar azúcar, de darle estar preparados para sus medicamentos y lo que ellos ocupen, ¿verdad? Cualquier cosa, voltearlos y así, ¿verdad? Evitarles las úlceras. Úlceras, ajá, sí, o curar las úlceras cuando ya hay úlceras en su cuerpo, ¿verdad? Por lo mismo de que tienen mucho tiempo ya acostados y que no tienen movilidad ni nada. Así es, sí. O sea que las personas que nos están escuchando, viendo y tienen esa necesidad también, aquí está mi querida Martina. Sí, a sus órdenes, claro, para apoyarlos sí. en ese sentido y a la persona donde estaba trabajando, porque nos escuche y lo tome en consideración, ¿verdad? Ajá, así es, sí. Hay que recurrir al acto de buena fe, ¿verdad? La persona donde sí, claro esté trabajando, sí. Ojalá y nos esté escuchando. Y la puedan apoyar, pues, para este fin de año, para que tenga su muy buena cena navideña. Sí. ¿Eh? Sí. Pero mire... Hay otra persona que también ya se acordó de usted, y es doña Ofelia Sayas, que aquí dice, para la cena navideña, $20, ¿qué le quiere decir? Pues que Dios la bendiga, ¿verdad? Y que le multiplique para que sigan apoyando, ¿verdad? A las demás gentes, que como yo, hay mucha necesidad, ¿verdad? Aquí y en otras partes también, ¿verdad? Mucha gente que lo necesita, pues que Dios le multiplique, que la llene de bendiciones, ¿verdad? Que Dios le dé salud y fortaleza a esta persona también en su hogar y a toda su familia. Y muchas gracias. Pero además aquí viene, ándele, ahí está. ¿Qué le quiere decir a doña Félix? Que Dios le multiplique, que Dios le multiplique su dinero, ¿verdad? Para que siga ayudando en ese corazón que está dispuesto para ayudar a todas las personas. Que Dios le dé mucha salud y bendiciones. Muy bien. Pero además aquí está llegando su medicamento para la de azúcar, ¿verdad? Ah, sí, la ciclatimina. El Yanumet, aquí está, mire. Muchas gracias. Ándele, ya se ahorró como 1,000 y tantos pesos. Sí, bastante. 1,200 cuesta. Y las tortillas de las super tortillas. Y el pan de panadería azteca. Muchas gracias. La leche de lechera imperial. Y por supuesto la despensa de Furukawa. Que no fallan aquí también. Ah, muchas gracias, que Dios les multiplique. Ya llevan dinero para su cena, comida también. Comida, sí, ya muchas no vamos gracias. A sufrir, ¿eh? No, ya no. Nomás vamos a esperar que suba el patrón donde estuvo usted, pues también la busque y le dé su compensación. Sí, pues lo que sea, va a su voluntad, pues uno ya prestó el servicio ahí, va. Aquí hay muchas personas solidarias en donde también hay necesidad de los cuidados que con gusto y pasión hace Martina. Entonces yo creo que le van a estar hablando, Martina, para que sí, claro siga que colaborando. Sí. Ándele, pues, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Y vamos a continuar, doctor, con nuestro siguiente caso. Y está don José Ramón Correa. Correa. Correa, don Ramón, Correa. Viene desde Mar Caribe. Ahí es. ¿En qué parte está este? San Felipe. Desde San Felipe, acérquese el micrófono.
¿Viene usted desde San Felipe? Ahí. ¿O ya vive aquí en Mexicali? No, vivo en San Felipe. ¿Y cuál es el motivo de su visita aquí a Mexicali? Vengo a ver si me dan un apoyo para arreglar. A ver, acérquese. Para arreglar los papeles del Afore. A ver, ¿qué problema tienen con el Afore? Ah, pues no me estoy conforme que no es el dinero que me dieron. ¿Usted se pensionó cuánto hace? No me pensioné, me iba a retirar todo. ¿Cómo? Sí. ¿Usted cuánto tiempo trabajó y cuánto años. Tiempo cotizó al Seguro Social? Ajá, 15 años duré trabajando. 15 años. ¿En qué año empezaste a cotizar? Del 82 al 97. Del 82 al 97, quiere decir que ustedes se podía ver 790 semanas. Una pensión por vejez y cesantía. Ajá. ¿Eh? Usted debió haber cotizado ya 500 semanas, con sí. Eso logra su pensión por vejez y cesantía, ¿verdad? Aquí en México. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, pero no se ha pensionado tampoco. Oye, ¿pero usted quiere retirar el dinero de la Afore? Sí. Bueno, a ver, licenciada, ¿qué podemos hacer ahí? Pues hay que acudir a las instancias primero, hay que verificar que él pues cumpla con lo que se requiere para poder obtener un retiro y pues darle seguimiento a su caso. Hay que asistir a las localidades necesarias. ¿A qué Afore está inscrito usted? No me acuerdo, él trae los papeles, pero... Bueno, se puede hacer un rastreo de su documentación, la CURP, tiene su CURP, tiene su acta, su identificación. Ajá. ¿Esos 15 años que dice usted que cotizó al seguro, fueron continuos o tuvo altas y bajas? Continuos. ¿La empresa donde usted trabajó lo inscribió al Seguro Social? ¿Está usted seguro que sí lo inscribió? Sí. ¿Tiene usted recibos de esas cotizaciones? Sí, ahí tengo todo. ¿Ya fue a prestaciones económicas del Seguro Social para ver cuántas semanas tiene cotizado? 790. 790, ¿eh? Perfecto. Entonces, pues puede... entonces sí hay que darle el seguimiento y hacerle la aplicación, sí, para lo que el pasa retiro. Es que le van a exigir que trabaje un año. Para que sea para el que pueda vigente. Lograr su pensión por vejez y cesantía. Así es. ¿Eh? Pues va a tener que trabajar. Ya tengo, sí, ya tengo como medio año trabajando. Ay. Pero no sé si valga eso. Sí, todo vale, ¿sí? Claro que cotizando? Sí. ¿Está cotizando? Sí. Ajá, okay. ¿Eh? Sí, no. Bueno, de todas maneras, ¿qué le parece si le da orientación jurídica, sí, claro, terminando el programa? Con gusto. ¿Eh? Mientras es, tanto, Angelina, ¿qué tenemos para el señor José Ramón Correa? Tortillería de la Super Tortilla. Muchas gracias. Pan de la Panadería Azteca. Yo se lo doy a la... Leche de Lechera Imperial. Una despensa también, ¿cómo le cae? Oh, pues bien. Una despensa de Furukawa, allá se la damos. Allá se la entregan, porque está muy pesadita. Muy bien. Sí. Pero además, fíjese usted, de la señora Ofelia Sayas, le envía usted para su cena navideña $20. ¿Qué le quiere decir a la señora Ofelia Sayas? Muchas ay, cuidado, gracias. Cuidado ahí. Ay, desmaya la señora Ofelia. Le quiere... Ay, muchas gracias, que Dios se lo pague. Vamos a abrirlo. Por favorcito. Que Dios se lo pague. Que Dios lo pague y se lo doble. Dios la está viendo que le va a dar más y a mí también. Aquí está. Eso. Están sus $20. Muchas gracias. Que Dios se lo pague. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a continuar nosotros con nuestro siguiente caso. Pero antes tenemos un enlace con Cuquita. Adelante, Cuquita, ¿dónde se encuentra? ¿Qué tal, doctor Federico? Qué gusto saludarlos este viernes y estamos en la visita número 107 con Claudia, quien lamentablemente el pasado mes pues se le quemó su casa y vamos a ver unas imágenes y también saludando a todas las personas que nos ven a través de la señal de Canal 66 y gracias a ustedes que llegan a la fundación y nos donan despensas, pues le pudimos traer a la señora Claudia, pues le trajimos leche en polvo porque ella tiene un bebé que necesita leche, también le trajimos leche de galón, le trajimos tortillas, también le trajimos despensa con mucho cariño de parte de la ciudadanía, lo que le pueda ayudar y pues lamentablemente como lo comentábamos se le quemó su casa el mes pasado y pues requiere de mucho apoyo. Gracias por recibirnos y nos puedes contar un poquito la situación en la que te encuentras. Pues ahorita más que nada solicito el apoyo para lo que es el techo, ya que pues por las noches se encuentra muy helado y la luz porque no tengo luz. Traté de hacer un convenio pero no, me dijeron que no hacían convenios. Y son 13,700 lo que es para poner la luz. ¿13,700? Sí, son 10,700 por una multa porque estaban robando luz de un lado y son 3,000 por un nuevo contrato porque está de baja.
¿Y aquí es tu casa, rentas? Está a nombre de mi esposo, pero pues ahorita no se está pagando porque su trabajo no tiene seguro social. Te quieres quedar aquí, obviamente, sí. ¿Verdad? Sí, obviamente. Todo esto para poderla seguir pagando, porque así son 5 años los que ya se han pagado. Entonces, no creo que no nos conviene pues tirar los 5 años y volver a empezar, pues. Perdón, ¿cuántos? Fue prácticamente pérdida total. Fue el baño, las 2 recámaras, lo que viene siendo la sala y la cocina. Y ya pues poco a poco con los que nos han donado la gente hemos estado saliendo adelante. Nada más sí, pues el techo es un gasto muy, muy pesado. Y lo de la luz. ¿Dónde inició el siniestro? Al comenzar, los bomberos me dijeron que había sido aquí en la cocina, que por un corto del refrigerador. Que cuando entró el compresor del refrigerador fue cuando hizo un corto. ¿A qué hora pasó? Eran las 3:30, 3:30. ¿De la mañana? Ajá, de la madrugada del lunes. 20. ¿Quién se dio cuenta? Mis vecinos, nosotros no estábamos, afortunadamente no estábamos. Sí, porque pudo haber sido lamentablemente peor. Entonces las cosas materiales con apoyo y todo, pues a lo mejor lo podemos reunir. Pero ya la vida de mi niño, de nosotros, pues yo. ¿Son 3 nada más los que viven casi? Sí, somos 3 nada más. ¿Qué edad tiene tu bebé? Mi bebé tiene 1 año, 4 meses. ¿Qué talla de ropa usa? Le pongo talla 2 y en zapato 14 o 15. ¿Talla 2, 14, 15? ¿Todavía usa pañal? Sí, todavía usa pañal y le toma leche. Toma leche, muy bien. ¿Tú qué tallas? Yo pues soy XL y en zapatos soy número 24 mexicano y mi esposo es 36 en pantalón y en zapato es 7 mexicano. Todo lo que te puedan donar para volver a construir tu casa, como me comentas, has recibido apoyo de la ciudadanía, pero sí, pues aún requieres más, ocupas que triple A, ¿qué es lo que necesitas? Sí, lo que son las puertas de los cuartos, porque como le vuelvo a comentar, en la noche se pone muy helado, las madrugadas muy frescas. Y luego no tienes luz, es muy importante poder juntar ese dinero, ¿verdad? Y no tengo luz, no tengo minita de gas, que es lo que me hace falta. Minita de gas, apoyo económico para la luz, o si hay alguien conoce alguna manera de que ella pueda demostrar que no eres la persona que se estaba robando la luz para que poder evitar la multa, perdón, de 10,000 pesos o así disminuirla, pues se pueden comunicar al teléfono que está apareciendo en pantalla. Ella vive en Avenida Colorín número 26 en Huertas del Colorado y pues realmente requiere de mucho apoyo. Si usted puede hacerlo, si está dentro de sus posibilidades, quiera donarle un sillón, la minita de gas, ropa para el pequeño, leche, despensa. ¿Aquí cocinas? ¿Dónde cocinas? Sí, aquí. Y me estoy yendo con una amiga de aquí a un lado que me permite hacer comida. Sí. ¿Tu familia te apoya? Lamentablemente yo no soy de aquí de Mexicali, yo soy de Guadalajara, entonces se les complica un poco pues venir o apoyarme. ¿Hace cuánto llegaste acá a Mexicali? Tengo 4 años y medio aquí. ¿Qué te has dado cuenta? La gente cachanilla que ayuda. Sí, es muy sociable, te ayuda mucho. Yo en esto, desgraciadamente, no se lo deseo a nadie lo que nos pasó, pero gracias a esto me doy cuenta que Mexicali es de gente que sí apoya. Pues a todos los paisanos de Guadalajara que quieran apoyar, igual la gente cachanilla. Pues ya había platicado anteriormente con ella, ya vimos las fotografías del cual cómo quedó la casa y volver a empezar. Van avanzando bien, se ve que le están echando ganas, sobre todo para volver a construir tu hogar. Una casa como sea, el hogar se construye con los integrantes y se apoyan entre ellos. Entonces, si desea apoyarlo, puede hacerlo, comunicarse al teléfono que está en pantalla, comunicarse a los teléfonos de Canal 66 o directamente acudir aquí a Avenida Colorín número 26 en Huertas del Colorado. Adelante, doctor. Quita, pues, como siempre, agradecer ese gran trabajo que está realizando allá en nuestra comunidad a través de la unidad Flash. Flash en tu comunidad. Gracias y, por supuesto, decirle a la señora que vamos a seguir pidiendo apoyo para ella porque sabemos que lo requiere, Cuquita. Sí, Cuquita, la verdad es decirle a la señora que las puertas de Canal 66 están abiertas para seguir buscando ese apoyo para ella porque sabemos que sí lo necesita.
Así es, doctor. Cualquier ayuda que le puedan brindar a Claudia, se ha estado pidiendo el apoyo y pues aquí vamos a seguir esperando. Mira, ahí se ve la taza del baño, el lavamanos. Incluso todavía huele a quemado, así que si desea hacerlo, de verdad, venga, comuníquese. Todos podemos hacer por algo en estas vísperas navideñas. Incluso si le quieren invitar una cena, pues también es de mucha ayuda. Como lo comenta, ella es de Guadalajara, no tiene familia aquí. Y pues los cachanillas son los que más lo han apoyado. Muchas gracias, Claudia, por recibirnos. Me despido en la cámara. Carlos Jiménez, Cuquita Calderón. Cuquita, y nosotros vamos a continuar con nuestro siguiente caso. Adelante, doctor César. Sí, el siguiente caso es de Luzma, Luzma González. Preciosa, usted tiene un problema de la vista. Okay, es un problema de la vista. Platíquenos qué es lo que le sucede. Yo lo que tengo es catarata, derrame de sangre y desprendimiento de retina. ¿Tiene presión alta? Tengo presión alta. La presión alta se descompensó, se descontroló y hubo un desprendimiento de la retina. ¿Ya la están atendiendo? No. De hecho, me hicieron el presupuesto, pero me cobran mucho. Me cobran 51,500 por cada ojo. Y pues yo vivo sola. Ok. Aquí, pues, doctor, ¿cómo podemos ahí ver? Tal vez en el Hospital General. Claro que sí. Sí, para que se pueda atender. Ahorita, ¿dónde se está atendiendo? En ningún lado. En ningún lado. Estoy viendo los presupuestos, pero... Ya fue con el doctor García. Hay mucho dinero. Ya fui de aquí que me mandaron, pero me hicieron presupuesto que me tienen que poner unas inyecciones primero, que son 3 inyecciones, pero en cada ojo, y son 4,800 de cada ojo. Aquí la solidaridad para ver si la sociedad, pues, puede colaborar, claro, para que sí, poder lograr esa meta de conseguir ese presupuesto y lograr la salud y mejorar la calidad de vida con la vista, ¿verdad, preciosa? ¿Es la petición? Sí, porque el retinólogo me dijo que ya era de ya operarme, pero pues no hay la manera, porque dice que... Porque en este ojo derecho yo ya no miro, nomás poquito las siluetas. Y me dijo que el otro ya se me está haciendo igual y que se me puede cerrar y ya no voy a mirar. ¿Y su presión arterial cómo ha estado? ¿Ha estado estable? Sí, he estado estable. Ok. ¿Usted no es diabética? Sí. ¿Y es diabética también? Sí. ¿Y además? Y, pues sí. No, yo tengo a mi niña de cargo de 13 años y pues es lo que me preocupa a ella. Ella es la que me ayuda en la casa. ¿Su hija? Mi nieta. Yo la crié desde que nació. Tiene 13 años. 13 años. Sí. Bueno, aquí es el llamado a ayudar a la sociedad para que pueda mejorar la calidad de vida de Luz María. ¿Verdad, Luz María? Sí. Pues aquí el doctor, mire, va a... Por lo pronto, doctor César, le estamos enviando su medicamento para la presión, que es el Losartán, para que no deje de tomarlo, porque una descompensación de la presión también trae complicaciones severas, ¿no? Sí, y hay que cuidar los riñones, porque el primer órgano que se afecta aquí, estamos viendo, son la vista, pero también hay que cuidar los riñones, preciosa. Sí. Muy bien. Bueno, Angelina, ¿qué tenemos para la señora antes de que se nos vaya? Bueno, tortillas de la Super Tortilla, dice ahí. No ve. Aquí hay... Muchas gracias. Leche de Lechera Imperial. Y mire, la familia Sotomayor de Imperial le está enviando a usted $25 a quien más lo necesita. Dice, ¿y qué le quiere decir a esta persona? Que muchas gracias por apoyar a las personas que más necesitan y que Dios la bendiga. Muchas bendiciones a las personas que están colaborando. Y Furukawa se une a la causa también con la despensa, apoyando a Luzma y a todas las personas que realmente lo necesitan. Mi admiración y mi respeto para todas las empresas socialmente responsables. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor, antes de continuar, fíjate que en Tijuana, el don David Saúl Joaquín, empresario tijuanense, está de manteles largos porque festejó su cumpleaños. Vamos a ver esta pequeña nota, por favor. Thank you.
notables empresarios tijuanenses en su mayoría y algunos mexicalenses y de otros municipios de Baja California disfrutaron de la tarde de este jueves acompañando a David Saúl Huaquil, industrial nacido en la Ciudad de México, pero con cariño especial por Tijuana. Huaquil es presidente del Grupo Cosmopolitan, el cual se especializa en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios. Representando al director general de Canal 66, Luis Arnoldo Cavada Alvidres, nuestro director de noticieros, Francisco Javier García Villanueva, compartió con el festejado e invitados, anunciándoles que ya Canal 33, nuestro canal hermano, cuenta con sede en Tijuana, en Alameda Otay, donde pronto se inaugurarán las oficinas y estudios. La sede del festejo y celebración de David fue en la terraza del edificio Cosmopolitan de la ciudad tijuanense. En contacto informan Alonso Guerrero y Yajaira Carrillo, Canal de las Noticias. Bien, pues ahí está. Felicidades a don David Saúl Huaquil de Tijuana, Baja California. Doctor, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro enlace acostumbrado a Caléxico? Claro que sí, vamos para allá. Doctor César González, doctor Federico, un saludo al estudio. Ahí los veo ya muy activos. Quiero decirles que el día de hoy recibimos muchas donaciones y quiero decirles partes de hoy que recibimos unas 4 despensas de un anónimo de El Centro. Por parte de esa donación, la siguiente donación fue un anónimo del centro también que donó $20 y juguetes para estas épocas navideñas para los niños. Y también tuvimos otros 2 más donaciones que fue por parte de la señora Lupita García, $40 para Juanito Campos y $60 de Lupita García para Marta Patricia de Imperial. Quiero agradecerle mucho por esas donaciones y quiero recordarles que estamos aquí en Tony's Plaza de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Los quiero seguir invitando a que donen, ya sea alimentos no perecederos, despensas, muletas, sillas de ruedas, como productos de limpieza, ya sean Wittex, trapeadores, escobas, ahí como pueden ver en su pantalla, ahí está la lista, si tienen alguna duda, comunicarse aquí a los teléfonos de la oficina de Caléxico. Y pues vamos con la calidad del aire. Pues como pueden ver, hoy amaneció muy verde, muy bien todo. Aparece en zona color verde la zona de Broly, el Caléxico, el Centro, Nylan y West Morán. Como ahí ven en su pantalla, todo el Valle Imperial y Mexicali también. Yo opino lo mismo. Gracias a toda esa gente que cuida el medio ambiente porque nos cuidamos, se cuidan ellos, nos cuidamos todos. Un saludo al estudio y los veo de vuelta. Gracias, Luis Alberto. Gracias, Luis Alberto, por ese gran trabajo que realizas allá en nuestra Fundación Intermedia en Canal 66. Y nosotros vamos a continuar con nuestro siguiente caso, pero tenemos un servicio social. Se extravió una mica y visa a nombre de Silvia Godínez. Habrá una gratificación sin ninguna averiguación de $300. Si usted ya tiene este documento en la mano, pues mire, llámele inmediatamente a la señorita Silvia al 686-203-1744 y gánese este día por los $300. Doctor César González, continuamos con nuestro siguiente caso, pero tenemos llamadita o ya llegó algo. Sí, una petición. Adelante. Urge 2 donadores de sangre, mi estimado doctor, sí, de cualquier tipo al banco de sangre ahí en el Hospital General. Para el niño Álvaro Jesús Guadalupe Ortiz. Favor de presentarse en la clínica número 30 del IMSS. En la clínica número 30 del IMSS a las 6 de la mañana o comunicarse con la persona que da aquí su nombre, lo podemos decir, sí, ¿verdad? Adelante. María de los Ángeles Ortiz, el número es 686-211-9953. 686-211-9953 con María de los Ángeles, por favor, hay que unirnos, hay que donar sangre para en esta ocasión para el niño Álvaro Jesús Ortiz, ahí en la clínica número 30 del IMSS, por favor, acudir a las 6 de la mañana para salvar la vida de este niño Álvaro y de muchas personas que están requiriendo sangre para poder seguir viviendo. Urge este llamado de, continuamos, de petición. Con Yareli, preciosa, hermosa, del kilómetro 43, ¿verdad? Es del Valle Mexicali, orgullosamente. Qué bien. Bueno, Yareli, díganos cuál es su petición
aquí a la sociedad? Díganos. Nah, pues lo que pasa es que de aquí me mandaron con el especialista García para lo de mis ojos. Sí. Y ayer fui y me hicieron unos estudios y ya me dieron el presupuesto, cuánto me van a cobrar y qué es lo que ocupo. Y pues venía a ver si me podían ayudar pues con una parte pues para completar, porque me dijeron que lo más pronto posible que pudiera, pero pues tengo que juntar el dinero para que me ponga la fecha para operar. Para la cirugía. Uh-huh. Entonces el llamado a la sociedad para ser más solidarios y unirnos al apoyo de Yareli, que requiere este presupuesto para poder tener mejor calidad de vida con su vista, que es fundamental y es imprescindible para mejorar su salud, ¿verdad? Sí, ¿Qué problema es lo que tiene con su vista? Ay, pues no alcanzo a leer. Ok. Diagnóstico de hipocorrección de ambos ojos, adaptación de lentes y de cirugía. O sea, requiere lo que es la cirugía eximen láser. Ajá, en los dos ojos. En los dos ojos y requiere ese presupuesto para poder llegar a esa a ese objetivo que es la salud de su vista, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la llamada es a la sociedad, unirnos todos como nos caracteriza aquí en Mexicali, en el Valle Mexicali, en el Valle Imperial, para poder colaborar con la salud de personas que realmente lo necesitan. Ahorita Yareli, no sabemos cuándo la vida da muchas vueltas, estimado doctor. Del Valle Mexicali, hay que ayudar a todas las personas del Valle Mexicali a unirnos para la petición de Yareli. Pues muy bien, pero miren, de todas maneras sí que hay un donativo de parte de doña Ofelia Sayas para tu cena navideña. ¿Qué le quiere decir a doña Ofelia? Pues muchísimas gracias y que Dios la bendiga y le dé más. ¿No mira bien? ¿Aquí le damos? ¿O? Ahorita, ahí va. Sí. Ahí está. ¿Cuánto es? $20. Muchísimas gracias. De poquito en poquito, ahí va. Sí. Claro, ahorita es mucho para... Sí, muchas gracias. Bueno, pero también, ¿qué tenemos para ella? Tortilla de las Super Tortillas, pan de Panadería Azteca y leche de Lechera Imperial. Y también una despensa, ¿verdad? Gracias. De Furukawa. Sí, gracias. Y rápidamente nos vamos a ir con el último caso, el tiempo ya se nos vino encima, pero voy a platicar con Paola. Paola ya ha venido con nosotros ese día. ¿Qué necesita Paola? Pues vengo porque ya se nos va a vencer la luz y son 1,418. Si alguien me da trabajo, me puede donar dulces para yo seguir vendiendo. Como ustedes saben, yo soy discapacitada, pero la gana de echarle... ganas a la vida, no se me quita. Eso es, Paola, muy bien. Pues mire, el tiempo lamentablemente se nos terminó, pero aquí está la familia Sotomayor que le está enviando a usted $25. ¿Qué le quiere decir a la familia Sotomayor? Muchas gracias, señor. Que Dios me los bendiga y que lo que están haciendo por todos nosotros los que venimos al canal, el Señor les multiplique por 1,000 a ustedes y a todos aquí en el canal. Muy bien. Me lo llené de bendiciones. Bueno, también se va a llevar sus medicamentos, tortillas de las Super Tortillas, pan de Panadería Azteca, leche de Lechera Imperial y una despensa de Furukawa también. Muchas gracias, doctor. Y ahorita se me puede atender. Ahorita platicamos con usted terminando el programa. Con esto terminamos nuestro programa, no sin antes agradecer, por supuesto, la presencia del doctor César González Muñoz, de la licenciada Marta García, de mi querido Héctor Tamés, mi querida Angelina. Y recuerden ustedes que no muere el que se va, muere el que se olvida. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Camina siempre adelante.